seguridad ciudadana. Y de la extorsión. Así ¿no? es. Lamentablemente con empresarios que luchan día a día para salir adelante. Ellos son las principales víctimas de la delincuencia. Terrible. Ronnie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntame. Hola, Ronnie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jennifer, Nicolás, me encuentro exactamente en el Parque Los Brillantes. Esto es en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar? Aquí se encontraban los juegos para los pequeñitos, ¿no? Los carritos, una cama saltarina precisamente, y otros tipos de elementos para poder entretener a los pequeños cuando los padres los traigan a este parque, Parque Los Brillantes. Sin embargo, en la madrugada del domingo, un sujeto arrojó una bomba molotov y ocasionó que toda esta infraestructura, que es básicamente plástico, madera, tela, se incendiara. Vamos a conversar con Brandon Lenin. Él es el dueño de este negocio, un emprendedor, y justamente estamos observando allá, miren ustedes, el toldo totalmente quemado, lo único que queda son los fierros, la estructura solamente metálica, algunos fierros por el otro lado. Lo que están haciendo es poder recoger lo poquito que ha quedado y poder estar atentos también para que él se pueda levantar. Vamos a conversar con Brandon para que nos cuente más detalles de cómo así ocurrió esto. Si recibías algún tipo de amenazas también por parte o alguien te cobraba cupos o te quería cobrar cupos, ¿cómo es la situación? Sí, buenas noches. Yo he empezado acá a trabajar en este parque hace 3 años. Pero empecé desde muy abajo con mi pareja, ¿no? Todo empezó como si fuera un emprendimiento y bueno, con nuestros ahorros fuimos pensando a futuro, ¿no? Este año recién empezamos con nuestro juego grandecito, que son, compramos una casa de juegos para niños de 2 pisos, una cama saltarina, un inflable y unos carritos para que jueguen los niños y todo eso, pues, ¿no? Este domingo, a las 3:20 de la madrugada, un sujeto bien camuflado lanzó lo que es esas botellas con queroseno y fuego, pues, ¿no? La que dice bomba molotov, hacia mi negocio, pues, y yo cuidaba acá en mis juegos, yo con mi pareja. Yo me di cuenta porque mi perrito estaba ladrando. Yo salí y vi el incendio. Mi reacción fue querer apagar el incendio, ¿no? Al final fue muy tarde para sacar mis cosas, porque en el tiempo que yo estaba sacando, o sea, intentando apagar el fuego con mi manguera, nada, no pude, la verdad. No fue suficiente. ¿Tú dormías acá? Sí, yo dormía, bueno, cuidaba acá mi negocio, mis juegos, pues. Entonces, prácticamente... ¿Tenías algún tipo de amenazas por alguna persona? Nosotros, los 3 años que trabajamos acá, no hemos hecho daño a nadie, nunca hemos recibido extorsiones, cobro de cupos o amenazas. Pero sí, alrededor hay más negocios del mismo rubro, pues, ¿no? Que tenemos competencias, también es temporada de circos, también que han querido entrar en este sitio. Como yo tengo mis permisos legales, entonces... Todo conforme para que puedas trabajar. Lo que estás haciendo ahora es recoger lo poco que te queda. Vemos unos fierros por acá, la estructura metálica, básicamente el plástico que estás aquí haciendo como una especie de almacén, ¿no es cierto? Claro, así es. Entonces, tengo que guardar lo poco que me queda. De verdad, lo he perdido prácticamente todo porque no me quedó nada más que escombros y cenizas, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora, no? ¿Qué es lo que sigue ahora luego de lo ocurrido para ti? Sí, bueno, yo no me pienso detener, no soy una persona que se da por vencida. He recibido apoyo por parte de los vecinos, algunos familiares también, porque esto también era como un negocio familiar. Mi señora madre, mis hermanos también trabajaban acá. Entonces, estás pidiendo apoyo, ¿no? Claro, también estoy pidiendo apoyo. El día de ayer y el día de hoy hemos hecho una actividad, una apoyada, y este sábado también vamos a hacer otra, ya un poquito más elaborada, con tal vez algunos cantantes. Cualquiera que nos puedan apoyar, estamos acá en el Parque El Brillante, de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, o nos pueden escribir al número también 9923-26483, que está al nombre de mi pareja, que se llama Daniela Dueñas. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces ya está la actividad que va a realizar la apoyada y también el número que ha dado a conocer este joven emprendedor, Brandon Lenin. Con esta información voy a regresar a Estudio Central. Jennifer y Nicolás, con ustedes, adelante. Muchísimas gracias, Ronnie. Y claro, lo que se solicita y se insta es no celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de esta situación que acaba en la...